parece un poco más al Peñarol que habitualmente vemos, por lo menos de mitad de cancha hacia adelante, ¿no? Con Torres, con Canovio, con Trindade, ahí en la mitad de la cancha, con Cepelini, falta el Canario Martínez para completar la parte ofensiva. Viene buscando Cepelini, Cepelini va tirando para Torres, Torres va perdiendo con el anticipo del futbolista Beltrán. Beltrán para Santiago Martínez, Santiago Martínez pisa la pelota, quiere salir entre dos, termina perdiendo con Pablo Cepelini, Cepelini puede jugar para el Facu Torres, siempre con la pelota Cepelini va a ir para Torres, escapa como puntero, llegó hasta el fondo Torres, de primera manda al centro, se pasó Nahuel Pan, Cepelini, ¡gol! ¡Gol! ¡De Peñarol, Cepelini! Pablo Cepelini, un golazo, le dio de primera con cara interna de pie derecho, la pelota hizo la rosca justa para meterse abajo sobre el caño izquierdo de Bentancur, que se estiró pero no llegó. Pablo Cepelini, los cambios, se parece mucho más al Peñarol que vemos habitualmente, este con Cepelini en cancha, con Torres y con el 8, con una definición de manual, de genio, 1-0, gana Peñarol en el Villa. Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Pelota jugada por el propio Cepelini para Torres, vino el balón hacia el área, un muy mal rechazo de la defensa de Cerro Largo, hacia donde jamás se debe despejar, y Cepelini de pelota como venía, muy bien, fuerte abajo, sobre el parante izquierdo del arco de Cerro Largo, y este muy buen jugador de Peñarol, Cepelini, pone en ventaja al Aurinegro. Señores, un golazo de Peñarol, una muy buena jugada, un mal rechazo de Cerro Largo y una notable definición de Pablo Cepelini en su segunda pelota que toca dentro del campo de juego. Los cambios le cambian la cara a Peñarol y en un partido malo Peñarol ya saca un gol de ventaja. Había mejorado en algo en el encuentro, Peñarol lo aprovecha. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 y con el relato de Marcelo Chelo Sansó y los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Pasó a ganar Peñarol, señores.